Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro informativo número 61, donde lo prometido es deuda, ya que les presentaremos la segunda parte de las finales del Circuito Excelencia Charra en su edición número 12, celebradas en el Lienzo Charro Hidalgo, cuna de la charrería, de Pachuca de Soto, la capital hidalguense, bien denominada La Bella Airosa, donde aquel domingo de la gran final, es decir, el 29 de septiembre, se presentaron 12 excelentes exponentes de la cara de caballo, en diferentes categorías. Pero iniciamos con el joven Luis Hernández, obviamente integrante de la Luis Hernández Ávila de Tulancingo Hidalgo, quien deja 13 metros en 3 tiempos para que a la base de 20 agregue 9 de punta. Los dos lados fueron catalogados de 3 y el segundo medio de 1 para llegar a 36 puntos, pero teniendo uno por gorbetear, logró 35 unidades, quedando en el décimo lugar, mientras que Fernando Ríos, de Hacienda Tamariz, los campeones de Puebla, inició con base de 20, pero agregó 15 metros con 81 centímetros, en 3 tiempos, para obtener 12 de punta. Cada uno de los lados fue de 3, y cada uno de los medios de 1, para obtener 40 unidades, y con 1 por despapar, se trepó hasta los 39 puntos, obteniendo el quinto lugar de este caladero de las estrellas. Pero tenemos al fondo del partidero nada menos que a Carlos Sosa, integrante de la Francisco y Madero Equipo A, los campeones del estado de Hidalgo, quien deja a la base de 20 13 adicionales de punta, ya que obtuvo 15 metros con 68 centímetros en 2 tiempos, el primer lado de 3, el segundo de 2 y ambos medios de 1, para obtener 40 y con 2 de infracción, llevarse la octava posición con 38 unidades. Enseguida tenemos la participación de nuestro padrino Rafael Osornio Sánchez, dirigente de los campeones estatales Fuerza Mexiquense de Aculco, Estado de México, que a la base de 20 agrega 12 de punta, ya que obtiene 15 metros 13 centímetros en 2 tiempos, el primer lado de 3, el segundo de 2, pero se luce con los dos medios catalogados de 2 adicionales, para obtener 41 y con 2 de infracción, empatar con 39, pero irse hasta la sexta posición. Y ahora tenemos a Juan Manuel Padilla, quien obtiene a la base de 20, 10 de punta por lograr 13 metros 84 centímetros en 3 tiempos. El primer lado de 2, el segundo igualmente de 2 y sin adicionales en los medios y con 3 de infracción abrir con 31. En el lugar número 11, pero nos vamos con Mariano Jiménez Orbañanos, quien se luce con 15 metros 12 centímetros en 3 tiempos, dejando buena huella ya fuera de la línea de los 90 metros, pero adiciona 11 de punta, los dos lados de 3, el primer medio de 1, el segundo que tenemos en pantalla de 2, para 40 adicionales, y con 2 de infracción, obtener la séptima posición con 38 puntos. El campeón del caladero millonario, Gustavo Villeda, en esta ocasión llega para obtener el segundo lugar, ya que a la base de 20 agrega 18 metros con 19 centímetros en 2 tiempos, así que obtuvo 12 de los metros y 3 de los tiempos para 15 adicionales. Los dos lados fueron catalogados de 2, los dos medios de 1 para obtener 41 puntos. Con uno de infracción porque la cabalgadura abrió el hocico, se queda con 40 unidades, empatado con Javier Martínez, pero por menor número de malos, se queda con la segunda posición. Y precisamente Javier Martínez, oriundo de Salamanca, Guanajuato, con este excelente pinto, deja 16 metros con 59 centímetros en un solo tiempo para agregar 15 de punta. El primer lado de 2, el segundo igualmente de 2, el primer medio de 1, el segundo de 2, llega a 42 unidades, pero con 2 de infracción, empata con 40 y obtiene la tercera posición. Y nos vamos con don Lorenzo Ríos López, quien a la base de 20 agrega 12 de punta, ya que obtiene 15 metros 27 centímetros en 2 tiempos. El primer lado de 3, el segundo de 2,
el primer medio de 1 y el segundo de 2 para llegar a 40 unidades y con 1 de infracción por despapar la cabalgadura, se queda con 39 y obtiene el cuarto lugar de este caladero de las estrellas. Y nos vamos con el indiscutible ganador, nada menos que el charro de la sonrisa, Miguel Ángel Vega Guzmán, quien a la base de 20 agrega 18 metros 92 centímetros en tan solo 2 tiempos, con lo cual, montado en la perdida, agrega 13 puntos de los metros excedentes y 3 de los 2 tiempos para 16 adicionales. El primer lado fue de 3, como podemos apreciar, dejando un pozo en la arena. En el mismo sitio realiza el segundo lado para también obtenerlo de 3. Ambos medios fueron catalogados de 2 y la cala fue completamente limpia, por lo que con 48 puntos se queda con el campeonato indiscutible para Miguel Ángel Vega Guzmán, montado en la poderosa yegua La Perdida de Rancho El Ojival de Mission, Texas. Y otro que venía con muchas ganas de lograr el triunfo era nada menos que Juan Villaseñor, quien agregó a la base de 20, 15 metros con 25 centímetros en 3 tiempos para 11 adicionales. El primer lado de 2, el segundo de 3, ambos medios de 2, con lo cual obtuvo 40 unidades, pero con 2 de infracción se queda en la novena posición con 38 puntos. Y para cerrar queremos felicitar a Alejandro Goñi Rojo, nuestro padrino, quien fue el anfitrión y organizador de este gran evento, por llevar un excelente espectáculo a la Feria de Pachuca 2013.